Vera. Bienvenido, señor. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo por acá. Yo siempre lo miro por televisión, oiga. Ah, muchísimas gracias. Mira, aquí está el señor Gustavo Adolfo Infante, que Gustavo, queremos platicar con usted. ¿Cómo está usted? ¿Bien usted? Oiga, a ver, ¿dónde están los demás cadetes? Pues se fueron a la infantería, están protegiendo el muro de... para que no pasen los americanos para acá. Ah, no, que ese güey lo está pasando. Queriendo no, los que no dejan pasar son de aquí sí, para sí, allá. Cierto. No, oiga, nos estamos enterando porque venían todos los cadetes, todo su grupo. ¿Qué algo sucedió? ¿Qué sucedió con su... Mira, no quiero hablar de más, ni mucho menos. Yo me vine por vuelo y ellos, pues, ya saben... ¿De dónde a dónde? Para ahorrarse una lanita, ¿no? De Monterrey para acá. Ajá. Entonces, yo sé que ellos pasaron a Michoacán desde el día de ayer. Uh-huh. Y parece que hubo un problemita por ahí. Y creo que lo quiero dejar ahí. A mí me llegó por teléfono. Pasaron a Michoacán y hubo un problemita. ¿Qué problemita? Sí. Gustavo, como siempre, sacándole la sopa al prójimo. No, no, pero ¿qué, queremos saber qué pasó? Pues mira, ellos fueron a hacer una tocada familiar con los muchachos. Pero allá en Michoacán, pues ellos fueron a un jaripeo. Ajá. Y al parecer hubo un problema de ahí. Lo único que a mí se me llegó por teléfono, no está confirmado, quiero decirlo, no está confirmado. Yo por más que le estoy echándole al teléfono y todo eso, no lo he confirmado, pero al parecer el señor Figueroa tuvo un problemita por allá. ¿Cuál señor Figueroa? El de la mansión, el jaripeo y todo eso. Ajá. ¿Y quién le marcó usted, señor? ¿Quién ¿Perdón? Es él? ¿Quién le marcó usted? No, a mí me llegó noticia. Pero no es de la familia de Joan Sebastián. Al parecer ese señor sí es... Sí es ¿Federico familiar. Figueroa? Federico Figueroa, sí, señor. ¿Y a ver si le marcamos a Federico, por favor? Sí, no, porque yo sí estoy un poquito nervioso. O sea, ¿él tuvo un problema? Al parecer lo subieron, lo levantaron. ¿Lo levantaron a Federico Figueroa? Al parecer. O sea, vamos a verificar esa información. Uh-huh. O sea, me estoy enterando en ese instante. Voy a marcarle a Federico, yo tengo el celular de él, esperemos que no. Ojalá. ¿Esos muchachos, sabemos algo de ellos? No, de hecho, iban a ir precisamente a jaripeo, no a trabajar, no a tocar, iban a ir nada más. ¿De espectadores? Son espectadores, sí. Claro. Pero no los encuentro, no los aparezco. Dios quiera que todo esté bien, esperemos que todo esté bien. Estamos verificándolo durante el transcurso de este programa, esperemos poderles dar información y ojalá sea positiva. Oiga, rápidamente, quisiera saber, usted perteneció al grupo que se llamó Los Cadetes de Linares. Aunque no, como dijera la señorita Yajaira Tijerina, que es la hija, sí. Que yo no fui ni el limpiabotas de su papá, y efectivamente, no fui limpiabotas de su papá, pero sí le cargaba los sombreros. Ajá, pues usted cantaba y después, ahí, ¿o qué? Y después fue naciendo la idea de cantar. Yo desde los 18 años ahí anduve, a los 20 años ya comencé a cantar. Ok, bueno, y ahora... ¿Usted tiene registrado el nombre de los cadetes? Incluso traje el registro, no sé si me permites que pase la persona, que tengo el registro del derecho de autor de cadetes, ¿verdad? Mira, este es el del logotipo. Ajá, ok. ¿Lo enseñamos? A ver, aquí está, registro... Del logotipo. Título, La lucha continúa con los cadetes de Jaime Vera, es el logotipo. Y aquí está el certificado, registro público de derecho de autor. Del dibujo. Ok, del dibujo. Está el registro del derecho de autor, del nombre, grupo la lucha continua con los cadetes de Jaime Vera. Entonces, ¿los cadetes de Linares no pueden usar el nombre de los cadetes o cómo está la situación? No, los cadetes de Linares dejaron de existir el 5 de julio del 2016. Y ya no pueden retomar ya el nombre. No, porque no hubo una cesión de derechos, no hubo herencia, no hubo nada. Okay. El único que está trabajando con o sin papeles es el señor Homero Guerrero Jr., hijo del fundador original. Pero usted de sí puede ser cadete. Señor, aquí están las pruebas. ¿Y el cadete Tello de la serie Luis Miguel, ese sí puede? No, pues ni siquiera me ha tocado verlo. Hola, Javier, gracias por estar aquí. Estamos realmente muy preocupados por sus compañeros de trabajo y, por supuesto, por Federico Figueroa. Estamos esperando que todo esté correcto. Que se reporte, ¿no? Ahí con ustedes, por lo menos para saber, porque a mí me ha tocado trabajar en varias ocasiones con él. Uh-huh. Me ha llamado, o su gente me ha llamado, y yo ahí he estado trabajando. Y yo estoy preocupado tanto por él como por mis muchachos, que fueron de espectadores, pero pues a veces sin deberla la pagas. Ah. Esperemos que todo se vea. Muchas gracias por estar aquí. Señor. ¡Ay, bravo! Como siempre. Un placer. Mi señor, su casa. De primera mano, lunes a viernes, 12 del día, participa en Imagen Televisión.